Bueno, chavales, los que me seguiríais desde el principio, sabríais que hice un mini huerto con lentejas, judías y garbanzos. Vamos a hacer una mini biosfera aquí en este tarrito. Os preguntaréis, ¡puac! ¿Cómo vas a hacer una biosfera ahí? Pues sí. Voy a hacerla. Voy a colocar esto. Que son judías, lo blanco. Judías blancas. Judías, frijoles o beans, como lo llames. Y en el centro voy a poner este garbanzo. A ver, aparto este coral. Tengo aquí un coral y el boli también lo aparto. Ahora sí, seguimos. Ahora el garbanzo en el centro, en medio. A ver, que quiero que esté en el medio. Aquí. Que sea una planta de central. Obviamente en este tarrito tendré que estar podándolas cada 2x3. Pero merece la pena tener una biosfera así pequeña. Lo estaré humedeciendo todos los días. Pues ahora, cuando termine el vídeo, voy a ir directo a la terraza y voy a echar por encima arena de una maceta. Las lentejas. Producto 100% madrileño. Con las pinzas están difíciles de agarrar, pero es que mira, no me va a entrar la mano ni de loco. Antes lo que tenía no era un frasco, era una estructura de plástico que venía con una cosa que era para plantas, pero no me hicieron ni así que pensé reutilizarlo. Quité toda la arena. Bueno, no la quité. Quité las plantas secas que me nacieron, pero así, y se secaron al día siguiente. Quité las plantas secas y puse, pues, lo que es más arena por encima. No, puse las semillas y después sí puse por lo que es más arena por encima. Bueno, voy a seguir. Tengo que tener los vídeos en el canal del otro mini huerto, aunque esto no es un huerto, esto es una biosfera. Para observar cómo crecen. A ver. Es que no los quiero muy cerca del garbanzo, las lentejas. Voy a tener que estar poniéndolo con estas pinzas como muy breve. Porque como es tan pequeño el frasco, tendré un paisaje muy bonito, eso sí, pero habrá que podarlo siempre. Bueno, chavales, cuando me nazcan las plantas, obviamente quitaré alguna lenteja y pondré alguna piedra, una geoda o algo. Nos despedimos, adiós.